todos. Bienvenidos al informativo UTV Noticias de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Iniciamos con una información de connotación nacional. En esta oportunidad, mirado desde el punto de vista de los periodistas de la región Caribe. Efectivamente, Mauricio. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Y cómo ven los periodistas de la región Caribe los procesos de paz que se están llevando a cabo en Colombia con el grupo de las FARC? Minerva Palacio habló con ellos. El periodismo en Colombia debe hacer un análisis profundo de los contenidos antes de emitir información sobre el proceso de paz que se viene ventilando. Dicho análisis podrá convertirse en determinante de las actitudes de todos los actores involucrados. Opiniones como estas fueron expresadas por los mismos comunicadores reunidos en el séptimo seminario de actualización periodística organizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Los periodistas manifestaron sus opiniones a propósito de los diálogos que adelanta el gobierno colombiano sobre el proceso de paz con los guerrilleros de las FARC. Creo que al periodismo nos falta todavía ese ejercicio de reflexión crítica para determinar cuál es nuestro papel dentro de un proceso pacifista como el que se avecina. Por supuesto, es un papel protagónico porque de alguna manera, de la información que suministremos, de la opinión, de los análisis, la investigación que ejecutemos, va a depender mucho la postura de la sociedad. Es una especie de salto al vacío lo que estamos viviendo, pero todos esperamos que esto, en esta oportunidad, llegue a algo por lo menos que represente un avance significativo para que cese todo este proceso de más de 50 años que hemos vivido de guerra en nuestro país. Los periodistas coincidieron en que debe haber un manejo ético y neutral de la información que se transmita y que a su vez le apueste al éxito del proceso de paz. Bueno, en mi percepción sobre el proceso de paz es que hoy el papel que jugamos los periodistas es muy importante, por cuanto gran parte del éxito que pueda alcanzar este proceso está en nuestras manos. En la forma como nosotros podamos manejar la información relacionada con el mismo, es con responsabilidad, con mucha ética. Es desprendido de cualquier sentimiento que como ciudadanos podamos tener, incluso teniendo en cuenta que muchos periodistas también han sido víctimas del conflicto. A propósito de periodistas, el docente investigador de la UTV y doctorando en comunicaciones, Miguel Garcés, desarrolló una investigación donde recoge el quehacer de los comunicadores de la región Caribe en torno al uso de las TIC. Veamos los resultados. Una investigación que destaca el periodismo de la región Caribe colombiana y las tecnologías de la información y la comunicación realizó el profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Miguel Garcés, en la cual participaron 103 periodistas de las ciudades Cartagena y Barranquilla. La investigación arrojó una serie de ventajas y desventajas sobre el uso de las TIC por parte de los periodistas. Entre las ventajas se encuentra la inmediatez de la información y las ampliaciones laborales, y entre las desventajas está la pérdida del contacto con la fuente. Los objetivos de la investigación son tres básicamente. El primero, conocer un poco, indagar sobre las percepciones que tienen los periodistas sobre las ventajas de las tecnologías en su práctica periodística. El segundo objetivo de la investigación fue indagar sobre las problemáticas que los periodistas observan en sus prácticas con relación al uso inadecuado de las tecnologías. Y el tercer objetivo era observar un poco las nuevas demandas o competencias que están requiriendo las empresas informativas sobre el perfil de los periodistas con relación al uso de las tecnologías. Básicamente eran los tres objetivos de esta investigación. A raíz de esta investigación surgen tres nuevas competencias. La primera es la tecnología aplicada, la cual consiste en el uso dinámico de las TICs. La segunda son los profesionales integrales, aquellos que complementan el periodismo tradicional con las tecnologías. Y la tercera es la ética del periodista, la cual consiste en la responsabilidad social y la calidad informativa. Informó Wendy Chimá, UTV Noticias, Te Conecta Más. Y como estamos hablando de periodistas, la Universidad Tecnológica de Bolívar realizó con lujo de detalles el séptimo seminario de actualización periodística. Wendy Chimá estuvo en el evento. Con una agenda cargada de trascendentales contenidos académicos, como el uso de las nuevas tecnologías y los retos del periodista en el cambio social, la Universidad Tecnológica de Bolívar realizó el séptimo seminario de actualización periodística organizado por su Departamento de Comunicaciones. Bueno, me ha parecido un espacio totalmente interesante. Es una oportunidad que se le da a los nuevos periodistas y pues a una generación anterior para poder actualizarse en diferentes campos, ya sea la televisión, la radio, el medio impreso, y además nos enseña a ir acorde con la actualización del periodismo como tal. La Universidad Tecnológica ha venido haciendo a través de este tipo de jornadas
unos aportes muy importantes para la creación de espacios de reflexión, para ir superando una serie de debilidades que tenemos hoy como gremio en la ciudad de Cartagena y que en este momento es fundamental que lo superemos para apoyar todos estos procesos de desarrollo que se vienen con los nuevos retos que enfrentan regiones como la región Caribe, especialmente la ciudad de Cartagena. Nos sirve para reflexionar un poco hacia dónde vamos en lo que es el ejercicio del periodismo, no solamente para reencontrarnos con los colegas, sino también para analizar, para profundizar un poco acerca de esta profesión. Durante el séptimo seminario, los periodistas del Caribe le rindieron un homenaje a la rectora Patricia Martínez, agradeciéndole por permitir estos espacios de retroalimentación periodística. Asimismo, la UTV le rindió un homenaje a un grupo de periodistas por más de 25 años de labor en los medios de la ciudad. Informó Wendy Chima, UTV Noticias, Te Conecta Más. Y cambiando de tema, estudiar en la Universidad Tecnológica de Bolívar sí paga. Así es, Melissa. Más de 500 estudiantes recibieron becas por su excelencia académica. Mediante una celebración especial, la Universidad Tecnológica de Bolívar resaltó el desempeño de 569 de sus estudiantes. Por su buen rendimiento académico y disciplinario durante el primer periodo del año, se les hizo entrega de las matrículas al mérito, premio Nobel y la distinción de estudiantes sobresalientes. La beca se entrega con respecto al promedio ponderado acumulado. Es decir, un estudiante que tenga el promedio ponderado más alto de un programa y que a su vez en el periodo fue estudiante sobresaliente, es el merecedor de la beca de honor. El de la beca meritoria, que es la del 50%, lo mismo. El que tenga el segundo promedio ponderado acumulado más alto y que haya sido estudiante sobresaliente en el periodo. Los estudiantes condecorados con la matrícula al mérito y premio Nobel reciben una orden de servicio por el 50 y 100% del valor de su matrícula ordinaria, respectivamente. Esta tendrá vigencia de un año a partir de la entrega y podrá ser utilizada en servicios de pregrado, idiomas o educación permanente propios de la universidad. Bueno, la verdad es que estoy muy feliz porque ha sido gracias a Dios, gracias al esfuerzo y gracias a pues todas las bendiciones que he recibido de él, mi familia que me ha apoyado mucho, mis seres queridos y a la universidad que pues nos ha ofrecido muchas oportunidades que tengo que aprovechar y seguiré aprovechando. Me acabo de ganar el Nobel Universitario y genial, genial, el esfuerzo valió la pena, tantas horas de estudio, tanto percibir en las expectativas de cómo saldrían los parciales. Me encanta, me siento muy feliz y a ganarme muchos más. Este logro es muy importante y muy significativo para mí, que gracias a Dios pues he logrado mantenerle durante todo el transcurso del programa. Y bueno, agradezco a mi familia, que son mi motor, y también a mi jefa, que ha sido pues gran apoyo en todo este proceso. Durante el evento, los galardonados contaron con la presencia de los decanos de las facultades de Ciencias Sociales e Ingenierías, así como la de sus allegados, quienes los alentaron a seguir en la búsqueda de la excelencia. Informó Lina María Cano, UTV Noticias, Te Conecta Más. Excelente noticia. Hay que ponerse las pilas, amigo estudiante. Así es, Mauricio. Vamos ahora a comerciales. Gracias al aporte de la empresa privada, puedo estudiar la carrera que quiero. Con tu donación, nuestros sueños se pueden hacer realidad. Esta campaña no es como las otras. Esta campaña es para donar futuro y educación. El proyecto 101, Campaña Capital, es un estímulo a la juventud y la educación de jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Gracias a tu donación, hoy soy estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Yo soy estudiante de Comunicación Social. Y yo estudio Finanzas y Negocios Internacionales. Tu aporte es fundamental para nuestro futuro. ¿Y tú? ¿Crees en nuestra educación? Yo quiero estudiar en la Universidad Tecnológica de Bolívar porque tiene convenio de doble titulación en Estados Unidos a través del programa Global Connections, además en Europa, Asia y América Latina. Universidad Tecnológica de Bolívar, única con acreditación de alta calidad global en Cartagena y Bolívar. El valor de invertir en la excelencia.
Continuamos en UTV Noticias Te Conecta Más, el informativo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, ubicada en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Vamos a abrir este segundo bloque de noticias con nuestra directora Rosario Meléndez, quien entrevistó al director del Laboratorio en Cultura y Desarrollo. Alberto Abello Vives es el director del Laboratorio de Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar, una de las organizaciones de los entes más importantes en este momento, precisamente en el desarrollo académico de la universidad. Alberto, ¿de cómo fue la idea? ¿Qué hace en este momento el Laboratorio de Desarrollo y Cultura? La idea surgió de un nodo de especialistas en distintas disciplinas de la universidad, pertenecientes a dos facultades, pertenecientes a la Facultad de Economía y Negocios y a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. A partir de allí se han podido adelantar una serie de acciones académicas en el campo de la docencia, en el campo de la investigación y en el campo de la extensión. El Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Desarrollo y Cultura es un organismo binacional que tiene dos sedes, una en la Universidad de Girona y otra aquí en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en su campus de la Casa Lemaitre, en el barrio de Manga. Es un proyecto académico que consolida este nodo de desarrollo y cultura en vista de que le da cuerpo a planteamientos que vienen dándose en la universidad desde hace 6 años y que tuvieron como origen la creación de la maestría en desarrollo y cultura. Hoy en día este nodo de desarrollo y cultura, además de la maestría que llega a su cuarta corte, ha creado este laboratorio y además cuenta con una red de expertos a nivel iberoamericano, expertos en distintas disciplinas que miran el estudio y las relaciones múltiples entre la cultura y el desarrollo. En estos años del Laboratorio de Desarrollo y Cultura, siendo binacional, ¿qué se puede decir de los logros más, además de lo que acaba de mencionar, que son supremamente importantes? ¿Qué se puede decir en materia eminentemente de investigación? En materia de investigación, los resultados están a la vista, a tal punto que los procesos, los métodos y los resultados han servido para que organismos internacionales como el Fondo del Milenio de Naciones Unidas lo contrate para indagar por las lecciones aprendidas en 18 países en aquellos proyectos que han incorporado la cultura en el alcance de los objetivos de desarrollo de milenio. Igualmente, hay una amplia producción en el campo del conocimiento, lo muestran los libros que allí se han publicado, que circulan internacionalmente. El laboratorio es un espacio de pensamiento, es un espacio de reflexión, pero no es solamente un espacio para la teoría, sino también un espacio para la práctica y varios proyectos en Cartagena que han impulsado iniciativas culturales para la inclusión productiva llevan un trasfondo de investigación. Muy bien, ¿qué sigue finalmente teniendo en cuenta el enorme crecimiento que se ha logrado en la internacionalización, en todo esto que usted menciona de la cultura a través del Laboratorio de Innovación y Desarrollo de Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar? Tenemos un propósito y lo vamos a plantear en el seminario de noviembre en Girona, y el propósito es que la cultura pueda incorporarse en la política internacional de cooperación para el desarrollo, así como se ha incorporado el tema del medio ambiente y la equidad de género. Hoy en día las políticas y los proyectos de inversión pasan por una mirada sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, pero también pasan por una mirada sobre la equidad de género. Es importante que en las discusiones que se haga para la identificación de nuevos objetivos de desarrollo de milenio a partir de el 2015, llámense como se llamen, la cultura juegue un papel muy importante en la dinamización de esos grandes objetivos mundiales. Veamos ahora otros hechos que fueron noticia en la Universidad Tecnológica de Bolívar con nuestro grupo de reporteros. Así es, Mauricio. Y después de este bloque de noticias, nos vamos a comerciales.
La UTV participó como ponente del Foro de Educación Distrital, Ciudadanía, Escuela y Ciudad Educadora, organizado por la Secretaría de Educación Distrital. El coordinador del modelo pedagógico de la UTV, Gabriel Román, fue el moderador de este foro. Continúa mi compañera Minerva en otro punto de la universidad. Gracias, Wendy. 30 integrantes de la empresa petrolera Ecopetrol culminaron exitosamente el diplomado Liderazgo en la Alineación Estratégica para la Construcción de una Visión Compartida en la Organización, liderado por el Centro de Educación Permanente de la UTV. Desde otro punto de la universidad, continúa Lina con más información. Gracias, Minerva. Los pares académicos del Centro Nacional de Acreditación, Rebeca Pucci y Jorge Larreamendi, de la Universidad del Valle y de los Andes respectivamente, se reunieron con los diferentes estamentos de la UTV con fines de la acreditación del programa de psicología. El proyecto 101 Campaña Capital le brinda educación a los jóvenes de la región Caribe gracias al apoyo de la empresa privada. Con tu apoyo brindamos educación a cientos de jóvenes. Hoy son 1.600 los beneficiarios con este proyecto, pero juntos podemos hacer que sea uno más. Vincúlate y haz parte del valor de invertir en la excelencia. Yo quiero estudiar en la Universidad Tecnológica de Bolívar, porque podré realizar mis prácticas profesionales en cualquiera de las más de 1.300 empresas en Colombia y el mundo, y asegurarme un trabajo como profesional competitivo. Universidad Tecnológica de Bolívar, única con acreditación de alta calidad global en Cartagena y Bolívar. El valor de invertir en la excelencia. Continuamos con el informativo UTV Noticias Te Conecta Más, realizado por estudiantes de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Vamos ahora con nuestra palabra de la semana. ¿Sabías qué quiere decir chimbo? Veamos qué dice la gente en la UTV y qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Rafael Porto nos informa. Daniela, ¿qué significa para ti la palabra chimbo? Chimbo, lo máximo, lo mejor. Chimbo, en nuestra costa es algo falso, algo que, como decimos normalmente, algo que, digamos, que no tiene originalidad. La palabra chimbo, ¿qué significa? O sea, bacano, o sea, bacano, como que algo bien. Quiere decir cuando algo es falso, algo no es original, que no cumple con las características necesarias. Chimbo es algo chévere. De acuerdo al diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la palabra chimbo significa especie de dulce hecho con huevos, almendras y almíbar. Y llegamos al final de UTV Noticias, el informativo de la Universidad Tecnológica de Bolívar. A ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares. Síganos en Twitter y Facebook. Esto es UTV Noticias, Te Conecta Más.